Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para enfrentar episodios de contaminación en la ciudad? ¿Qué deben hacer los niños, las mujeres embarazadas o las personas de la tercera edad en estos días? Conversamos con la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, quien nos explica esto en la siguiente cápsula. En general, las recomendaciones como Seremi de Salud que nosotros hemos tratado de instalar en la comunidad tiene que ver con mantener sus controles y sus vacunas principalmente al día, evitar la exposición también al humo del tabaco y en grupos vulnerables y grupo objetivo, ¿no es cierto?, tratar, ¿no es cierto?, de disminuir, de ambular en horarios de más altas concentraciones de contaminación como son entre las 8 y las 11 de la mañana y entre las 5 y las 21 hora, utilizar mascarillas y por supuesto tratar, ¿no es cierto?, de realizar actividad física de menor impacto.